Perdón, voy a tardar un momentito. Bueno, vamos a seguir. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra, por aceptar la invitación. Estamos, bueno, en una clase de seminario de investigación 5 con estudiantes del doctorado en Historia de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, el día de hoy, pues, estamos con esta conferencia. Tendremos los comentarios de Eduardo, un estudiante del doctorado en historia. Y muchísimas gracias a quienes nos acompañan por Zoom. Aquí estamos los estudiantes, bueno, aquí del seminario. Y la dinámica va a ser que primero, bueno, se hará una presentación de la conferencista, luego harás tu presentación. Después Eduardo hará un comentario. Eduardo trabaja un poco esos temas, está interesado al tema del cuerpo, entonces hará un comentario y habrá espacio para hacer también comentarios por parte del público. Y bueno, muchísimas gracias y diría que damos inicio a la conferencia. Bueno, pues de nueva cuenta, gracias por aceptar esta invitación, Alejandra. Para nosotros es muy enriquecedor esto porque nos permite comparar perspectivas que se están haciendo en otras áreas, más allá de la historia, en las que también se estudia el cuerpo, ¿no? Entonces, yo celebro este tipo de eventos porque creo que a pesar de que hay muchísimo escrito de historia del cuerpo, por ejemplo, en inglés, en Estados Unidos, en Francia y Alemania, en México es todavía un campo medio incipiente, ¿no? Entonces creo que este tipo de eventos pues nos ayudan a nosotros a conocernos personalmente también, pero claro, también institucionalmente, ¿no? Aquí en Ibero ya hay un antecedente importante de gente a la que le interesa el cuerpo desde la historia. Ahorita se va a conectar Genevieve, que ella es una de las pioneras, digamos, de ese tema. Entonces, en ese sentido, pues la invitación iba más a esto, ¿no? A tratar de dialogar entre disciplinas, a ver qué puntos en común hay o a ver si hay discrepancias. Y bueno, como tal, la doctora Alejandra García Cruz nos va a presentar hoy una ponencia que, si bien entiendo, es resultado de su tesis doctoral. Bueno, la presentación que ella va a. Ay, se desconectó. Ah. Creo que sí se desconectó, ¿verdad? No. Está. Cuando Nos. apagan la cámara, desaparece Ah, ok. de la pantalla. Bueno, entonces, ¿sí me escuchas, Alejandra? Está trabada. No. Sí. Ah. Como que hubo un error en la conexión, pero ya estoy de vuelta. Okay, Espero sí, es que ya que no haya ningún problema. te apareciste un poquito, pero bueno. Estaba presentando el título de tu ponencia, bueno, de tu presentación. Se llama Corporidad, Metáforas y Representaciones, los cuerpos imaginados. Y rápidamente, antes de darte la palabra, voy a leer la semblanza que para presentar a la doctora Alejandra. La doctora Alejandra es doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, es maestra en estudios políticos y sociales y licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estas últimas dos representadas por la UNAM. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia formó parte de la línea de investigación La estructura simbólica del cuerpo, análisis de los cuerpos en situación de interculturalidad. Su labor de investigación se ha centrado en la problematización del deporte. A partir de su tesis sobre atletismo y running, se ha enfocado en los procesos identitarios y de subjetivación de atletas, así como en las técnicas corporales especializadas. Su vida académica ha estado enfocada en su vocación docente. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, imparte las asignaturas Teorías y Prácticas de Género
y violencias contra las mujeres, genealogía, actualidad y resistencias, de la cual formó parte del grupo interdisciplinario que creó su programa. De igual forma, ha estado a cargo de la materia Sociología del Cuerpo desde el 2018. Finalmente, ha impartido cursos de formación docente sobre sociología y antropología del deporte, así como cursos destinados a trabajadores y trabajadoras de la UNAM sobre derechos humanos y violencia de género. Entonces, pues sin más, te doy la palabra, Alejandra. Aquí tenemos tu presentación, entonces tú nos indicas cuándo le movemos y todo eso, ¿vale? Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. En verdad estoy muy contenta de estar acá y de pues compartir mi trabajo con ustedes. Pues podemos poner la presentación, por favor. Claro. Bueno, en lo que se proyecta les voy contando que hace rato falló un poco mi internet. Entonces, como que si no me escuchan o algo, deténganme para repetir la idea o cualquier cosa, por favor. También estoy al tanto del teléfono. Entonces, igual si Eduardo ahí me puedes mandar un mensajito, estaré atenta, ¿sale? Claro. Bueno, el título de esta presentación se debe a que voy a estar trabajando sobre las metáforas sobre el cuerpo, que en realidad es una propuesta que surge de mi investigación del doctorado, el cual les voy a contar a partir del running y la corporeidad. Les cuento que estas imágenes las encontré en internet precisamente para hacer una presentación y compartirlas con ustedes. Le puse solamente ahí cuerpo imaginado y me sorprendí de encontrar este libro tan bonito que se titula El abecedario del cuerpo imaginado de Mar Venegas. Y pues nada, el libro tiene varias imágenes que evocan justamente metáforas del cuerpo y definiciones de, no sé, ahí quise poner esperanza, ¿no? La apuesta es pensar sobre todas las metáforas que hacemos a partir del cuerpo y que creo que a partir de estas metáforas recreamos parte sustantiva de la cultura, ¿no? Cabe hacer mención de que esta propuesta es fundamentalmente es a partir de la antropología y de la sociología también, pero principalmente de la primera disciplina, ¿ok? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Les comentaba que surge a partir de mi tesis de doctorado, cuyo título es Running y Corporeidad, Análisis Antropológico de las Representaciones Sociales de las y los Corredores en la Ciudad de México. Me parece que es indicativo en donde acoto esta investigación. Solo faltaría mencionar que hago trabajo de campo, entrevistas, observación participante con personas adultas a partir de 30 años y hasta 70, me parece que por ahí entrevisté personas. Entonces, pues bueno, las imágenes que pueden ver son de ese trabajo de campo y también de internet y redes sociales que fui encontrando por ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Parte de los supuestos o del supuesto general de que la práctica sistemática de correr contiene un sentido que está determinado por el tiempo y el espacio propio de cada cultura y dentro de esta, de cada clase y etnia, así como de edad y género, puesto que exp se explica por los sentidos de la identidad. Esto no es otro supuesto más que a toda la acción la simbolizamos, le damos un sentido, pues somos creadores de cultura. Las personas, ¿no? Entonces, bueno, de esto se derivan tres supuestos. Yo me voy a enfocar fundamentalmente en el segundo. De cualquier forma, les leo los otros dos. El primero es que la carrera reproduce los sentidos fundamentales de la cultura de pertenencia. Se puede observar esquemas de significado que remiten al mito del progreso. Esto es, pues, fundamentalmente la cultura occidental. El segundo supuesto que se deriva de esta hipótesis es que la vida se concibe como una carrera continua de avance y desarrollo que culmina o no en el éxito. La relación entre carrera y vida es de identificación a través de la realización de la metáfora viva. Si ustedes piensan, siempre recurrimos a la carrera, bueno, no siempre, sino siempre a menudo recurrimos a la metáfora de la carrera en, no sé, las carreras profesionales, las carreras de cualquier tipo, ¿no? Incluso si pensamos en teóricos, ¿no? Por ahí se me ocurre Goffman, habla de la carrera social
como para indicar ahí procesos sociales de las personas, ¿no? Entonces, pues a esto apuesta, mirar todas las metáforas que derivan de la carrera. Y la tercera es que para los lugares, personas y épocas en los que se sitúa esta investigación que realicé, se observan valoraciones sobre el éxito, la salud, el bienestar y el buen vivir propios de la cultura occidente en general. La siguiente, por favor. Entonces, esta investigación partió de una pregunta aparentemente sencilla, que es ¿para qué corremos? ¿Quiénes corremos? Eso me faltó mencionar, yo también corro. Entonces, me encuentro, hago tipificaciones con que pues generalmente las personas corremos ya sea para tener salud, competir, entrar en ciertos cánones de belleza, ¿no? O para estar con amistades o conocer nuevas amistades, etcétera, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Lo que digo es que estas respuestas son en realidad tipificaciones a partir de la vida cotidiana, y es que esto hacemos todo el tiempo en la vida cotidiana, hacemos tipificaciones, y ahí pongo por eso esta imagen un poco, no sé si hilarante de qué tipo de corredores eres, todo el tiempo estamos haciendo esas tipificaciones, ¿no? Y las carreras no son la excepción. Entonces, pienso que a partir de esta pregunta de para qué correr se puede dividir en tres preguntas o entraña, para ocupar metáforas del cuerpo, ¿no? Entraña estas otras tres preguntas que ven del lado derecho inferior. Y la primera es, ¿cuál es el sentido de la acción? ¿No? Que son esta pregunta textual, ¿no? ¿Para qué correr? Y lo que digo es que hay diferentes motivos para y se articulan de distintas formas, ¿no? Entonces, la pregunta que se deriva de ahí es cómo se articulan, es decir, cómo se legitiman, ¿no? Lo que digo es que se legitiman a partir de representaciones sociales del cuerpo, y aquí ya entramos en materia, ¿no? Y la tercera, entonces, es cómo se construyen esas tipificaciones. Lo que yo digo es que se construyen a partir de vivencias, experiencias y, por supuesto, también de procesos históricos. Acá voy construyendo la categoría de representaciones sociales, no me detendré mucho, lo que digo es que las representaciones sociales son todos esos conjuntos de prácticas a partir de las cuales mostramos cómo nos constituimos, es decir, es en las prácticas donde se hacen estas representaciones, sino como una, pues sí, como un conjunto de ideas nada más, ¿no? Entonces, lo que considero es que estas tres preguntas, ahí se reflejan tres ejes de análisis. Uno es el sentido de la acción, otro es el de la interacción, y es en el que en esta interacción yo digo, aquí es donde creamos contemporaneidad, aquí es donde realizamos tipificaciones y leemos al otro siempre a partir de otras tipificaciones. Y el tercero es de las representaciones corporales, ¿no? Entonces la apuesta siempre es preguntarme, pues, ¿cómo se integran esos conjuntos de representaciones sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, digo, bueno, a partir de procesos en los que se constituye una ideología. Entonces, eso a grosso modo es la investigación, de ahí sale, ¿no? Y la siguiente, por favor. Pues digamos que yo me voy a enfocar principalmente como en una partecita del segundo eje de análisis y en el tercero, ¿no? Que denomino metáforas y representaciones del tiempo. La siguiente, por favor. Les quiero contar que quienes corremos todo el tiempo, valga la expresión, un poco redundante, nos preocupamos por el tiempo, ¿no? Por eso como esta imagen, un meme del lado izquierdo, ¿no? Siempre estamos calculando en cuánto tiempo recorremos tanta distancia, en cuánto tiempo podemos superarla, cuál es el ritmo de nuestra carrera, en fin. En estas prácticas, la apuesta última es que se corra a mayor distancia a mucho menor tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, del trabajo de campo, lo que implican esta forma de simbolizar, nuestra forma de mirar y vivir el tiempo, entonces se convierte en un elemento importante para la investigación. Un segundo elemento importante para la investigación es la contemporaneidad. Ahí se me fue un poco la... se para la palabra, pero bueno, que es una idea de Schultz y que dice la contemporaneidad, es decir, la interacción en la vida moderna se basa
en un cambio del envejecer juntos, es decir, ya no envejecemos cara a cara, sino que este se construye en un tiempo histórico anónimo. Iba a decir Schutz, alcanzamos a los contemporáneos, es decir, con quienes interactuamos, por tipificaciones asignadas por instituciones. Lo que digo con esto es que los motivos que había establecido como típicos, correr para tener salud, pues en realidad, o correr para tener una belleza, correr para competir, etcétera, pues condensan en realidad un tiempo histórico, ¿no? Entonces, ese es un segundo elemento de la investigación. Y un tercer elemento es que el cuerpo en Occidente es una abstracción, ¿no? De aquí abrevo de David Le Breton y digo, el cuerpo en Occidente fundamentalmente se ha construido como un alter ego, ¿no? Otro autor que trabaja sobre esto es Baudrillard y dice, aún más, ¿no? El cuerpo no solo es un alter ego, sino que el cuerpo se ha construido como capital, es decir, se inviste de diferentes signos al cuerpo de tal manera que se convierte en un lugar para en el cual se puede o se debe invertir, y acá hago un juego de palabras al estilo de Pierre Bourdieu, invertir de transformar e invertir como una acción, pues justamente que nos remite a la idea del capital, ¿no? Y finalmente este mismo autor, Baudrillard, va a decir el cuerpo, incluso en las sociedades de consumo, que podemos cuestionarnos si estamos en una sociedad de consumo, por supuesto, va a decir, se construye como un fetiche. ¿Qué es esto? Lo que anteriormente era el alma, ¿no? En los tiempos, en Occidente, en la modernidad, dice, esta función que tenía el alma la adquiere el cuerpo, es un signo de salvación. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que parto de entender el cuerpo en Occidente como una abstracción, es en sí mismo una representación. Eso, pues con esto digo que el cuerpo siempre es un hecho de cultura y lo defino como un conjunto de estructuras representacionales construidas a través de prácticas que dan coherencia al mundo y reproducen la cultura. Nos constituye y transforma, es decir, a partir de, de cualquier representación corporal o de la misma representación del cuerpo, pues reconstruimos, constituimos y nos construimos, ¿no? Y bueno, lo que digo con estos tres elementos es que en las carreras todas estas representaciones corporales todo el tiempo estamos representando una forma de simbolizar el tiempo, una forma de construir el tiempo que desde luego es occidental. Y con esto me remito al autor que ven ahí entre paréntesis, Beriain, la verdad es que no sé muy bien cómo pronunciarlo. Entonces, lo que él dice es que en Occidente construimos el tiempo, simbolizamos el tiempo a partir de cinco hitos. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, yo para cada hito voy a construir una representación corporal. Entonces, lo que Beriain dice, ¿no? Uno de los hitos para el tiempo en Occidente es cuando se constituye este como algo lineal, como un lugar para el futuro que comienza en el desencanto de la visión mágica del mundo, pero sustancialmente se construye en la idea del progreso que tiene pues un pico, digamos, en la producción capitalista, ¿no? Cuando se hacen producciones lineales, ¿no? Entonces va a decir, bueno, en esta forma de construir el tiempo, de simbolizarlo, hay dos experiencias. Una es la de los ciclos, ¿no? Esta de por qué iniciamos y terminamos algo, o el final comienza con un nuevo inicio, como el año, ¿no? Y de aquí se deriva el tiempo, y la otra experiencia es el envejecimiento. Entonces, lo que yo digo, esta forma de representar el tiempo como un lugar para el progreso tiene un correlato en lo que nosotros pensamos, quienes corremos, como un cuerpo que compite, porque es un cuerpo para el progreso, ¿no? Es un cuerpo que siempre aspira a mejorar marcas y récords, y lo que digo,
Este cuerpo tiene un correlato con una propuesta de una autora cuyo nombre es Hortensia Moreno, que dice, el cuerpo resplandeciente en Occidente se constituye a partir del miedo a la muerte, ¿no? O una aspiración a parecernos a los dioses. Y entonces lo que digo, ah, corremos o este cuerpo competitivo es justo con esas miras, ¿no? Con miras a compartir ese cuerpo resplandeciente con los dioses y, o en última instancia, por lo menos ralentizar el envejecimiento, ¿no? Y pues en realidad lo miramos, lo constituimos así, ¿no? Hay muchas entrevistas con las que me encontré como bueno, es que yo corro para envejecer bonito, para envejecer completamente, con un cuerpo completo, etcétera, ¿no? O envejecer de una forma digna. Y lo que digo es que o a pesar de estas múltiples frases, el cuerpo como que se simboliza como típicamente competitivo ha sido el cuerpo masculino y el cuerpo joven. Y de esto pienso que fortalece la hipótesis o la apuesta teórica de esta autora de que concibe el deporte como tecnologías de género, ¿no? Pienso que hay varias representaciones, pero la que me parece mucho más quizás contundente es puede ser pensar la carrera como la misma flecha del tiempo, ¿no? Corremos siempre hacia adelante. Esto, por supuesto, lo pensé a partir del trabajo de campo. Un día que me estaba preparando para una carrera, alguien me preguntaba que si se podía correr para atrás. Eso les comento que me descolocó. Yo dije, pues es un sinsentido, ¿no? Pero después, pues claro, o sea, siempre le damos sentido a la acción, ¿no? O sea, no siempre se ha saltado igual, ¿no? No siempre se ha hecho técnicas corporales de la misma forma, ¿no? Estas van cambiando. Entonces pienso que por eso puede ser la carrera como la misma flecha del tiempo. La siguiente, por favor. El segundo hito en el que construimos la forma en que simbolizamos el tiempo en Occidente es ocurrió o Beirán se remite a los conventos benedictinos, que dice ahí surge el tiempo de horarios, ahí surge el reloj como instrumento de coordinación social, y a partir de ahí en adelante, claro, de forma diferenciada y tal vez no tan constante, ¿verdad? Ahí se construye el tiempo como algo que es cuantificable, que se puede fragmentar y por lo tanto es aprovechable. Y digamos, y pensemos que hoy cada día es pues cada vez más preciso, ¿no? Ya no sé, ahora no sé si se mide qué fracción de segundo. Entonces, pues bueno, de esta forma yo pienso que el cuerpo o la representación o el tipo ideal corporal que es su correlato, le denomino cuerpo ascético en un sentido moderno, que se construye a partir de la idea del autocontrol, es decir, un asegurarnos que podemos coordinarnos en esos tiempos para que el tiempo sea aprovechable, ¿no? Y a partir de ahí se construye un ideal de desarrollo físico, intelectual y espiritual. Es decir, pensamos que a partir de esta construcción de horarios, aprovechar el tiempo y tal, podemos tener ese desarrollo, ¿no? Lo que digo es que esta idea se construye desde diferentes lugares, por supuesto, pero podremos remitirnos hasta la idea de la construcción de los cuerpos racializados, ¿no? En los que se piensa, o sea, se constituye un miedo al deterioro, definitivamente ocurre de diferente forma según el lugar del mundo, pero pienso en México, ¿no? De donde tengo registro, es en los estados postrevolucionarios y en el indigenismo, ¿no? Que se empieza a idear, a construir la educación física como cuyo objetivo sería mejorar la raza humana, ¿no? Sería como aquí la idea de la raza de bronce o la raza mestiza, ¿no? Y lo que yo digo, a partir de estas ideas, podemos pensar las carreras como una tecnología del yo que constituye este cuerpo ascético, ¿no? En el trabajo de campo no encontré tantas referencias inmediatas a este cuerpo, como este límite que les digo con los cuerpos racializados, pero
Sí lo encontré en un programa de televisión que estaban entrevistando a una corredora ultramaratonista, y ella comenzó a relatar que las maravillas, ¿no?, de la carrera, y decía, tengo amigos de más de 70 años que continúan corriendo, y el comentario de quien entrevistaba fue, pues claro, la raza de bronce es dura, ¿no? Entonces pienso como un correlato, este cuerpo ascético construido a partir de la idea de los cuerpos racializados, ¿no?, como un correlato de los tiempos de horarios, porque puesto que apuesta al autocontrol y la idea de un desarrollo en todos los sentidos. La siguiente surge a partir de la división entre el tiempo de trabajo y tiempo libre, ¿no? Pienso que a partir de esto podremos construir el cuerpo o pensar un binomio del cuerpo para trabajar y cuerpo lúdico. Pues por supuesto que surge este hito a partir del valor del trabajo asalariado, ¿no? Desde una perspectiva marxista, ¿no? Cuando pensando las mercancías como un cómputo de tareas, ahí donde se conecta el trabajo, la disciplina y el tiempo. Y en este sentido, pues vale la pena mencionar que a veces es recurrente que nos encontremos con metáforas o imágenes que equiparan el reloj, el cuerpo y el universo. Incluso acá en la presentación, en las diapositivas anteriores, pudieron ver una imagen de este modo, ¿no? Como se piensa como todo, que todo tiene un orden, ¿no? El reloj, el cuerpo y el universo están sincronizados, ¿no? Entonces, a partir de esto, digo, bueno, del lado opuesto está el tiempo libre, ¿no? Que es en el que, al que asignamos las actividades de ocio. Esto lo hago a partir de la propuesta de Norbert Elias, y digo, bueno, él piensa en diferentes tipos de actividades de ocio o de tiempo libre. Yo me voy a enfocar en unas en particulares, que son las miméticas o de juego, y entonces hablo del cuerpo, el cuerpo lúdico en ese sentido, ¿no? Que es en donde se desarrolla toda la socialidad, la motilidad y la imaginación, ¿no? Entonces, pues digo, a partir de esto está como el cuerpo para ser disciplinado o el cuerpo para el placer. El cuerpo máquina podría ser un correlato de este cuerpo para trabajar, y su opuesto o parte de este binomio sería el cuerpo autónomo, ¿no? Entonces, aquí rescato una cita de un libro para corredores que dice así, ¿no? Dice, corremos cuando estamos asustados, extasiados, huyendo de problemas y en busca de diversión, ¿no? Entonces es así como algunos corredores definen su práctica. Entonces, bueno, y la siguiente, por favor. El último hito que menciona Berean es aquel en el que ocurre la separación entre tiempo y espacio, y que surge el tiempo homogéneo vacío. Como se imaginarán, como sabrán, este hito lo construye a partir de la propuesta de Benedict Anderson, y pues dice, así, de este modo se crean las comunidades imaginadas. Menciona varios procesos, uno de ellos es la imprenta, ¿no? Y entonces, jugando con esto, yo digo, claro, a partir de esta desarticulación entre tiempo y espacio, en el que se crea un tiempo homogéneo, vacío, que permite ahora en todos los lugares, yo voy a hablar de este modo, construimos cuerpos imaginados, que además, yo abrevo de la propuesta de Bauman para profundizar en esto, y digo, además, esta desarticulación en tiempo, de tiempo y espacio, se crea o se simbolizan tiempos y espacios que son diferenciadores, ¿no? Tienen diferentes marcas según el centro donde se produzcan símbolos, ¿no? Pienso en el sur o en el norte global, dependiendo de los recursos tecnológicos con los que contemos, etcétera, ¿no? Entonces, pues para esto, pues abrevo de estos libros que pueden ver en pantallas, corredores y corredoras. Todos estos libros, los autores, las autoras corren, ¿no? Y hacen representaciones corporales a partir de la escritura, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Pienso que estos cuerpos imaginados, pues por supuesto que se construyen a partir de estas representaciones, pero también, pues hoy día, a partir también de redes sociales, de lo que encontramos en Internet, ¿no?
Como estos cuerpos imaginados en el deporte, pienso que, bueno, particularmente las carreras, pero pienso que también en el deporte, o por lo menos en los deportes más clásicos, digamos, hay como dos cuerpos imaginados. Uno es el sano, ¿no? Que es el por ahí, por eso pongo la imagen de la derecha, que dice 31 beneficios del running, ¿no? Como que ahí dice desde, no sé, como rejuvenecer la piel, también mejorar las experiencias sexuales, ¿no? Mejorar la densidad ósea, por ahí está, en fin, un montón de cosas respecto a la salud, ¿no? Hasta el otro cuerpo imaginado que es el que es para competir, ¿no? Entonces, por eso me gusta esta frase, ¿no? Que, ¿quién dijo que correr es un deporte sano? Corre un maratón o corre un ultramaratón y sabrás de qué hablo, ¿no? Como estos dos cuerpos imaginados. Y lo que yo digo que es que a través de estos cuerpos imaginados hay una profundización de estos tipos ideales, ¿no? Que en realidad lo que estoy diciendo es que los otros tipos ideales también son cuerpos imaginados. Esto se profundiza también con campañas publicitarias de las marcas de indumentaria deportiva. Entonces, bueno, manera de ejemplo, no sé si podríamos poner este video de la campaña de Adidas. Está ahí el link, por favor. Darle sí. Eso es Oh, un hipervínculo, ¿no? sí, Ah, ahí sí. está. A ver si se va a escuchar. Hay que esperar, hay que quitar la publicidad. Es que mi computadora ahorita no puede tener sonido. Ah, ya. Creo que no se puede, Alejandra. No sé si tú desde tu computadora lo podrías reproducir y compartir pantalla. Sí, solo que entonces tengo que entrar. Lo que pasa es que estoy en una tablet Ok. y honestamente no sé cómo entrar, proyectar pantalla desde acá, pero ahora me conecto desde la computadora. Ya estás compartiendo la pantalla. Ah, no se puede. Parece un la tendría que dejar de compartir y luego, ¿cierto? yo ya dejé. Es que aquí, si yo pongo, se hace el único, Ajá. a menos que le pregunte, porque me dijo que no puedo. Si me permite copiar, que lo manden en mi chat, ¿no? El link. ¿O no? Sí, pero o sea, igual No. tal vez no Sí, se ve. lo deja tomando. Porque a lo mejor ella puede tomar. Sí. A darle, sí. Compartí el vínculo del video en el chat de Zoom por si te es más sencillo, Alejandra. Okay, a ver. Okay. Bien, funciona muy bien al final. Y mientras sigo acá tratando también
entrar. Bueno, digamos, y lo que encuentro acá en esta profundización de los tipos ideales, digamos, todas las narrativas que hay en redes sociales, en los libros y tal, pues bueno, redundan en el cuerpo competitivo, ¿no? Como a partir de la exaltación del esfuerzo, la dedicación y la disciplina, ¿no? Ahora, lo que planteo es que estos cuerpos imaginados son posibles a partir de algo que pienso como bisagras, que es el filtro cultural de los hábitos sexuados. Es decir, por supuesto que es la propuesta o el concepto de Pierre Bourdieu, ¿no? Y que pues también podríamos denominar los géneros, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que los cuerpos de los hombres y mujeres, y lo pongo así en binarios, porque en el trabajo de campo fundamentalmente hice entrevista y trabajo de campo con hombres y mujeres, y no me encontré o no conviví con personas no binarias o de alguna otra expresión. Entonces lo que digo, estos cuerpos, los cuerpos de los hombres y las mujeres son también cuerpos imaginados y son esa bisagra que nos permite adherirnos o por el cual se adhieren todos estos cuerpos que les he venido platicando, ¿no? Muy al estilo de Judith Butler, ¿no? Estoy pensando o estoy diciendo entonces que los cuerpos imaginados de las mujeres y de los hombres son un mosaico de representaciones que distan de ser coherentes. Y aún en un universo de sentido, que es así como denomino al Ronin, ¿no? Aún en un único mundo de sentido que está relativamente acotado, pues son incoherentes estos cuerpos imaginados, ¿no? La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, para los cuerpos de las mujeres, por eso pongo acá todas estas representaciones, ¿no? Las primeras, las dos fotografías al centro son fotografías que tomé en la carrera de las mujeres, del 8M en el 2020, ¿no? Y las imágenes que están a los alrededores son tomadas de redes sociales, ¿no? Entonces, por un lado está esta imagen que a mí siempre me causa como contrariedad de un zapato con tacón y otro con tenis, ¿no? Que mira hacia cómo nos constituimos las mujeres, ¿no? Cada zapato implica una postura, cada zapato implica una forma de estar en el mundo, estar cómodas o no, y hacer una u otra actividad. Y creo que, pues, eso, ¿no? Es parte de un pequeño mosaico de representaciones, ¿no? Del otro lado, esta mujer como haciendo fuerza, ¿no? Y lo cual me remite a lo que ocurre en el campo de las carreras y en otros deportes, ¿no? Hay una intención de resimbolizar estas frases que nos hemos encontrado como, pues, corre como chica, pega como chica y tal, ¿no? Señalando que los cuerpos de las mujeres son débiles o insuficientes, lentos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, entre estas representaciones también encuentro, abrevo la de Katherine Swift, que fue la primera mujer que corrió el maratón en Boston, uno de los más famosos, ¿no? Y que ella después de ese evento lanza un montón de, o se enfoca en lanzar carreras exclusivas para mujeres, y lo hace precisamente de la mano con una empresa que también implica un conjunto de representaciones sobre las mujeres, que es Avon, es una industria de cosméticos, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿no? Se reproducen estos cuerpos imaginados de las mujeres, ¿no? Con diferentes representaciones sociales. Y también planteo que a partir de estas bisagras, ¿no? También hay una reconfiguración de las relaciones afectivas, ¿no? Por eso pongo la imagen izquierda que pueden ver hacia abajo, ¿no? La imagen amarilla. Que me voy a permitir leer, ¿no? Me dijeron que te separaste de tu novio porque
¿Tú podrías vivir con alguien que solo piensa en correr, madruga todos los domingos, siempre anda de tenis y no deja de tomarse selfies? No, por supuesto que no, pues él tampoco pudo, ¿no? Y así como estas, me encontré varias, ¿no? Me encontré una con una chica en una torre simulando el cuento de Rapunzel, ¿no? Que va a ser salvada por el príncipe y el príncipe sube y le dice, ah, hola, vengo a salvarte. Y la chica le dice, no, gracias, hoy ya corrí, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo a partir de estos cuerpos imaginados se configuran, o se reconfiguran los cuerpos de las mujeres que en sí mismos son cuerpos imaginados y que, pues, por supuesto, tienen que ver con un montón de cosas, ¿no? Y de igual forma, la siguiente, por favor. Los cuerpos de los hombres, ¿no? También considero que son cuerpos imaginados. Y lo que yo me encontré en esta investigación es fundamentalmente con estos libros que les platiqué hace rato, ¿no? Uno de ellos es ese de Haruki Murakami. El título es ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, ¿no? Y otro, no, Douglas McDougall, que escribe Nacidos para correr, ¿no? Ambos autores comienzan su interés en esto cuando les piden escribir para revistas para hombres, ¿no? Entonces es como surge a partir de una idea de lo que es hombre, estos autores comienzan a correr y escriben sobre diferentes o rehacen diferentes representaciones corporales, ¿no? A modo de ejemplo, que me parece como un punto de quiebre, pongo este texto de Murakami, de este libro que me voy a permitir leer. Y dice, la existencia de una máxima que dice que un auténtico caballero nunca habla de las damas con las que ha roto ni de los impuestos que ha pagado es una mentira como una catedral. De hecho, acabo de inventármela, disculpen. Pero si de veras existiera una máxima como esta, tal vez otra de las condiciones para ser un auténtico caballero sería la de no hablar nunca de los métodos que utiliza para conservar su salud. Y yo ahí agregaría belleza, ¿no? En efecto, los caballeros de verdad no suelen prodigar charlas en público sobre este tema, al menos así me lo parece a mí. Y es que entiendo que acá hay estudiosos del deporte, recordarán que Norbert Elias y Eric Tuning se remiten a la construcción del deporte como parte de este gentleman inglés, ¿no? Entonces lo que digo, ah, acá hay una ruptura, se está reconstituyendo esta reproducción de los cuerpos de los hombres como caballeros, pero pues ahí también ya hay un cambio, ¿no? De que si hablamos, de que no hablamos, ¿no? Y de igual forma está las relaciones afectivas, ¿no? Constantemente hay este juego con el Estado civil, dicen runner, o Estado civil, por ahí se avientan una frase como trepacerros, que quiere decir que son corredores que corren en montaña. Y acá me encontré o me encuentro con las referencias continuas y típicas a personajes míticos como el de Filípides, que según un mito fue el primero en construir el maratón, digamos, pensado de esta forma. Usain Bolt, ¿no? Que es el, no recuerdo si todavía ostenta el récord mundial en los 100 metros, creo que sí. Y pues este personaje de una película, ¿no? Forrest Gump, están como siempre surgen en las entrevistas, ¿no? Como ahí, como ideales, ¿no? Y más recientemente, estos dos personajes de corredores ultramaratonistas, que son imágenes que, pues, son de los cuerpos a los que, que serían como ideales para este tipo de deporte, ¿no? Entonces, digamos, la diferencia es que ahí hay una personajes en concreto y no así para el caso de las mujeres, aunque está Catherine, pero no me la encontré en entrevistas, sino más bien fue a partir de los libros, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Lo que digo es que a partir de estos cuerpos imaginados, si bien se reconstituye las representaciones corporales, también hay una transformación de prácticas territoriales a partir de las cuales se reconfiguran los géneros o los hábitos sexuados y pues además es lo que permite la articulación de una comunidad, la comunidad de runners, porque
no en todos los lugares, pero sí en las entrevistas fue recurrente que me encontrara la descripción de este mundo como una comunidad, ¿no? Y pues cierro con esta fotografía que tomé en la carrera Bonafont del 8M del 2020. Y generalmente las carreras no son un lugar en donde haya expresiones de disidencia o expresiones políticas, pero esta fue la excepción. Aquel 8M, no sé si recuerdan, que fue, me parece que fue el primer año en que hubo una marcha multitudinaria este día o a propósito de esta fecha. Y ese día las mujeres que corrieron esa carrera lo hicieron gritando consignas en contra de la violencia feminicida. Y más tarde que iba a ser la marcha, pues no sé, yo que fui tanto a esa carrera como a la marcha, me parecía que vivía una sola cosa. Entonces, pues cierro con esta imagen, con estas mujeres que corrieron y que además estaban manifestando, después salieron con sus pancartas, fue algo... no es algo común, pero pues apunto que al final del día también las representaciones corporales son cambiantes y también si bien es una comunidad, pues también tiene interacciones con otras expresiones políticas y cómo se construye los cuerpos de las mujeres o las expresiones de las mujeres desde otros lugares, ¿no? Entonces, pues creo que ya con eso cierro. Ah, sí. Con esto cierro. No sé si voy a intentar nuevamente entrar para poner el video. Sí. Ver si ahora sí me deja. Ah, preguntan dónde está disponible. No. El ¿Dónde está bien? En YouTube. video. ¿Tiene Okay. que poner compartir? En la ventana. ¿Es esto? ¿El? Pero, compartir. Okay, yeah. Later on in the review, it does Fast come in at substantial is not just about speed. Fast is person. And no matter how fast you are today, tomorrow you can be faster. 412 millimeter drop, so kind of in line with the Ultra Boost setup. The upper has been updated this year to a two material approach. The first material being faster than people expect. Faster than very elastic, rather comfortable, but to contain this elastic material, they use this white engineered mesh material, which is a little bit more sturdy, structured, and keeps everything well contained. So that's a more conventional, typical engineered mesh. So this two-layer approach gives an elastic sock-like feel and a more conventional locked-in fit, which I think pairs nicely off each other. Now to combine these two, they have this kind of rubberized or kind of plastic overlay that connects the prime knit and the engineered mesh to give you a very seamless, consistent feel. I thought the upper was very comfortable. It's a very experience, and I think it does run a half size small. My toe is pretty much at the end, even though I was in my correct size. So I do recommend going up half a size. But overall, it's very snug, very comfortable, kind of sock-like feel with that containment along the edges of more traditional engineered mesh. There is no tongue here. It's kind of what you expect from a knit. Gracias.
Y hay dos. Están dos abiertos. The large elf error pull tab that does help you get in and out of this shoe. Now, I will say, because this heel counter is so massive and so sturdy, I did have some rubbing with my ankle bone on the side. Estamos escuchando el Estamos escuchando eso. Ese es el que hay que cerrar. Es el que cerrarlo y es el otro. Hay dos. Hay que repetirlo y ya. Fast. It's not just about speed. Fast is personal. We don't do it. We don't kill it. And no matter how fast you are today, tomorrow you can be faster. Faster than people expect. Faster than alone. Faster than inequality. Because fast is a constant state of change. Ahora. Super. Muchas gracias. Bueno, son 30 segundos, pero que me parece que sintetiza este ánimo de las representaciones corporales, ¿no? Del cuerpo de horarios, ¿no? El cuerpo estético, el cuerpo lúdico, ¿no? Constituimos o pensamos para socializar, porque en la campaña publicitaria se simboliza o se tienden puentes con la forma en que simbolizamos la velocidad en Occidente. Entonces, este eslogan de más rápido que me parece indicativo de lo que hacemos, o como la forma en que simbolizamos la vida, el tiempo y con esto el cuerpo en Occidente, ¿no? Entonces, pues yo lo que planteo es que definitivamente esta investigación la acoto a las carreras, pero claro que mientras iba haciendo esta investigación pensaba en otros ámbitos, y el primero que me venía a la mente era el académico, ¿no? Pensamos todo el tiempo en las carreras académicas, en la producción, los tiempos, ¿no? Hay exigencias de terminar en ciertos años, ¿no? Hay horarios, etcétera, ¿no? Y de igual forma considero que no estas representaciones o no estas metáforas, pero en otros ámbitos también constituimos cultura y reproducimos símbolos a través de las metáforas sobre el cuerpo, y luego pensamos la vida social, la vida política, a partir de representaciones corporales construidas en el campo deportivo, ¿no? Que podríamos pensar como privilegiado en el sentido de pensar el cuerpo ahí. Entonces, pues bueno, con esto yo cierro y pues les agradezco mucho la atención y también todos los esfuerzos para llevar esto a cabo y poner el video ahora. No sé si tienen algunas preguntas, o me parece que seguían los comentarios de Eduardo. Sí, muchas gracias. Ahorita le damos la palabra a Eduardo. Te pongo para que te vean, porque como está grabada. Sí. Para que te vean. Bueno. Pues muchas gracias, Alejandra. Creo que está bastante interesante y muy bien planteada tu investigación. Creo que es muy sugerente para muchos casos. Y yo lo que quería comentar, bueno, más bien lo que te voy a comentar, más allá de como comentarios a tu presentación, porque pues ya la defendiste, a mí lo que me gustaría tratar es lo que ya había dicho, ¿no? Me gusta insistir en las continuidades o las semejanzas que pueden existir entre diversas disciplinas, en este caso hablando concretamente de la antropología y de la historia, ¿no? Entonces, tengo tres puntos que creo que son muy importantes, en los que coincidimos de maneras distintas. Obviamente tú trabajas otros conceptos, pero creo que es importante mencionarlos justamente por esto que te mencioné al principio, ¿no? O sea, como que la intención de esto es generar puentes de comunicación, es establecer una suerte de unión entre las disciplinas, porque siempre creo que yo, y seguro tú lo has visto en tu experiencia con el cuerpo siempre es interdisciplinario, ¿no? Justamente no existe una disciplina que se llame el cuerpo y ya, ¿no? Siempre es sociología del cuerpo, antropología del cuerpo, filosofía del cuerpo, etcétera. No obstante, creo que hay ciertos como enclaves conceptuales que son comunes entre todos. Entonces, algo que yo pude ver en tu investigación y que veo en general como condición necesaria para historizar el cuerpo o para hacerlo como un instrumento de la sociología
o para hacerlo un saber dentro de antropología o de cualquier disciplina, es que el cuerpo no se puede tomar como un algo ahistórico, como un algo esencial, ¿no? Es decir, el cuerpo en principio nosotros pensaríamos que es algo pues enteramente biológico, pensaríamos que al ser biológico pues justamente no tiene nada de historia, ¿no? Es más, creo yo que en muchos lugares de la tradición, en la academia no, pero creo yo en el pensamiento fuera de la academia y en muchos lugares el cuerpo todavía es sinónimo de lo natural, ¿no? Y en ese sentido pues es problemático justamente porque ya desde hace muchos años es una tradición que no sé, tal vez podríamos iniciar con Marx, pero sobre todo se puso de moda con los nuevos materialismos, con las epistemologías situacionales. Con todo lo que se hace en los 80s y 90s, Donna Haraway, Judith Butler, etcétera, lo que está de fondo ahí es cuestionar justamente cómo es que lo natural realmente es una invención discursiva de las sociedades. Y ni siquiera es una invención discursiva, es una producción, ¿no? O sea, se produce a través de técnicas, se produce a través de repeticiones, se produce a través de lo performativo, por ejemplo, en Judith Butler, ¿no? O sea, justamente en Judith Butler es muy importante el cuerpo porque nos permite entender que estas nociones ahistóricas, o bueno, que al principio parecían históricas como las de hombre y mujer, pues en realidad son producciones culturales, ¿no? En realidad se forman a partir de esta repetición que ella llama como de la repetición del régimen heteropatriarcal, que uno lo va interiorizando, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo mismo yo creo en el caso del análisis del running, ¿no? Justamente uno podría pensar que una actividad como correr, pues es una actividad humana y ya, ¿no? Hasta ahí se quedaría, en un principio. Es decir, los cuerpos humanos, en teoría, evolucionaron para correr y ya. Pero justamente me interesa mucho tu investigación y ahí podremos trazar un primer puente, porque lo que te me estás diciendo, entre otras cosas, no lo menciono esto mucho, pero yo lo leí como entre líneas en tu análisis, es que justamente correr no es un acto natural, sino es un acto social, ¿no? Y todo lo que se dice o todo lo que se hace sobre correr no se hace nada más así azarosamente, sino que es parte de una producción sistémica, una producción en la que obviamente hay racismo, hay cuestiones de género, hay cuestiones de clase, ¿no? Entonces, ahí sería como mi primer punto y mi primer interés como en unir estas disciplinas, ¿no? Ya sea antropología o ya sea historia, nosotros en historia también trabajamos justamente con la idea de que el cuerpo no es natural. Y más importante, si el cuerpo fuera natural, si el cuerpo fuera una esencia biológica, no tendría sentido hacer esa historia del cuerpo, ¿no? O sea, porque lo mismo se podría decir del cuerpo en la Edad Media que del cuerpo en la modernidad, que del cuerpo en la antigüedad. Si aceptamos que el cuerpo es solamente un cúmulo de tejidos vivos y ya, no. Incluso la idea de los tejidos, incluso ver los tejidos ya es una invención moderna, ¿no? Entonces, es muy importante pensar cómo el cuerpo realmente no es biológico, ¿no? Más allá de que nos pongamos a mí, o sea, particularmente con mis convicciones, pues para mí esto se me hace muy importante en este momento donde todavía hoy en día los biologicismos atacan a una parte de la población, pues me parece importante, más allá de eso, pues justamente debilitar ese argumento y creer que el cuerpo no es natural, sino es una construcción simbólica, ¿no? Eso, incluso yo he llegado a pensar que realmente nunca vamos a saber qué es el cuerpo, ¿no? Tú citaste un poco a Le Breton, pero también en este otro libro de Le Breton que se llama Sociología del Cuerpo, justamente Le Breton dice que el cuerpo solo existe en relación a algo más, ¿no? Algo también que menciona Bruno Latour, ¿no? O sea, el cuerpo realmente es información. No, nunca vamos a llegar al medio del asunto porque no existe, ¿no? O sea, el cuerpo siempre se le ve en relación o al deporte, o a la medicina, o a la raza, a la racialización o al género, etcétera. Siempre existe referente a otra cosa, ¿no? En mi opinión personal, que es lo que llevo de mi tesis, creo que el cuerpo es algo más parecido a lo que Laclau y Mouffe llaman como un significante vacío, ¿no? Como algo que siempre está ahí, pero se relaciona a otras cosas, ¿no? Entonces eso es muy importante y creo que ahí hay una comunicación. Luego, en segundo lugar, me parece muy interesante tu noción de los cuerpos imaginados. Me parece bastante útil y me parece útil sobre todo porque creo yo en otras disciplinas que estudian el cuerpo, por ejemplo en la historia, la noción de imaginación es sumamente importante. Y porque, bueno, yo voy a tomar un ejemplo de mi propia investigación, ¿no?
Ahorita estoy haciendo un capítulo que se trata sobre la relación entre género e historiografía, es decir, trato de ver cómo es que la noción de género apareció en los 80s y 90s con mayor fuerza, ya sé que es de los 70s, pero lo que hizo el género, pues fue, bueno, la división sexo género más bien, fue cuestionar justamente la supuesta naturalidad de los dos géneros, ¿no? De hombre y mujer, ¿no? Entonces lo que hicieron, además de Judith Butler, además de Denise Reilly, lo que hicieron los historiadores, por ejemplo, Thomas Laker, fue investigar cómo es que realmente todas las representaciones, por ejemplo, al grado de la anatomía, Thomas Laker es un historiador de la anatomía, entre otras cosas, siempre están ideologizadas, ¿no? O sea, por ejemplo, él menciona cómo es que hasta antes del siglo XVIII el cuerpo era pues, pensado solamente desde esta teoría del unisexo, ¿no? Se creía que las mujeres eran una variación de los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de ovario realmente no tenía como un concepto autónomo, sino que se le pensaba como una desviación del testículo, ¿no? Entonces, el ovario en realidad era como un testículo menor. Y lo que hace Tomás Laque muy interesante en su libro es presentarnos ilustraciones de cómo en el siglo XVIII o antes del siglo XVIII se imaginaban justamente a los ovarios como cuerpos. Como testículos, ¿no? O sea, ahí está pues lo imaginado, ¿no? O sea, siempre está operante. Y eso no cambia en la modernidad. La modernidad, ya que descubre la objetividad, que la objetividad también, pues, obviamente es una cuestión histórica, digamos que ya en el siglo XIX que se representan a los testículos y a los ovarios ya de manera diferenciada, ya con la teoría de los dos sexos, pues sí, eso al final de cuentas como que obedeciendo a ideologías, ¿no? La tesis de Thomas Laker, por ejemplo, es que se inventó ya la diferencia sexual en la modernidad una vez que las mujeres tenían que participar en los procesos políticos, ¿no? O sea, las mujeres desde el siglo XIX empezaron a tratar de acceder al voto, tratar de romper esta dicotomía de lo público-privado, tratar de hacerse más presentes en la vida política, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que te dan cuenta estas ilustraciones es que justamente siguen reproduciendo imaginarios sociales, ¿no? Siguen reproduciendo, no sé si llamarlos prejuicios, porque en realidad podríamos decir que todo lo que sabemos sobre el cuerpo es incompleto, pero es muy importante justamente la noción de imaginación, ¿no? La noción de imaginación, pues, nos permite ver que no hay nada realmente natural, no hay nada esencial, sino en todo caso se tratan de representaciones. Eso me gustó mucho, ¿no? También mencionaste el proceso de civilización. Yo creo que el proceso de civilización es muy importante también para este aspecto de los cuerpos imaginados, ¿no? Entonces, bueno, ahí van como dos cosas que creo que tenemos en común, que decimos de maneras distintas, pero que ahí están presentes, ¿no? Otra vez lo repito. Uno, el cuerpo no es natural. Y decir que es natural es decir nada. El cuerpo más bien es una producción cultural. Y todos los significados que se le atribuyen a él están atravesados por la política, ¿no? Eso me lleva al segundo lugar. Todos estos conceptos o esto atravesado que se le da, pues es a final de cuentas construido en un imaginario político, ¿no? Entonces me parece muy interesante que utilices este concepto. Me parece que es muy interesante que lo utilices tal cual con Benedict Anderson, ¿no? Porque Benedict Anderson justamente lo que hace es un poco desmitificar la noción de pueblo, la noción de nación. Justamente porque quizá la historiografía desde antes del siglo XIX sí planteaba como que el pueblo existía tal cual, ¿no? O sea, incluso la noción de cuerpo político estaba ahí unida. Lo que hace Benedict Anderson es justamente romper esta dicotomía y decir, oiga, no, pues realmente no existe así de facto, no lo podemos comprobar fenológicamente, tal vez. Lo que pasa es que hay una suerte de imaginación, hay una serie de dispositivos. Benedict Anderson habla de los himnos nacionales, de los símbolos patrios, etcétera. Pero lo mismo para el cuerpo, ¿no? Hay representaciones, tipos ideales que son los que tú mencionas, y al final eso es construir un imaginario, y lo interesante, pues justo es ver cómo es que nosotros mismos nos vamos adecuando a esos imaginarios, ¿no? Entonces ahí, bueno, me parece sumamente importante como la liga. Otra cosa que me gustó mucho de tu tesis, bueno, primero el resumen que nos mandaste, que no, bueno, digamos, es apenas como una introducción a lo que desarrollas más en la tesis, y ya en la tesis pude ver otras cosas, ¿no? Pero al principio, cuando leí tu introducción, me quedaba la duda de dónde quedaban los procesos materiales, y eso ya lo digo yo muy como historiador, ¿no? Los historiadores estamos muy aferrados a narrar las cosas desde esta cosa que llamamos
las condiciones históricas materiales, ¿no? Más allá de que seamos marxistas o no. Entonces, en un primer momento yo me preguntaba, ¿hasta qué punto influyen otras condiciones, por ejemplo, el mundo de producción capitalista, en lo que tú estás refiriendo a los cuerpos, ¿no? Ya lo desarrollaste un poco y me gustó mucho, pero ahí sí tendría una pregunta, ¿no? Que es algo que tal vez no lo vi yo o tal vez no está tan presente. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto juegan un papel importante también el diseño material de las ciudades, ¿no? Porque también creo que es importante justamente ver en qué lugares se corre, en qué avenida se corre, etcétera, bajo qué condiciones, ¿no? Y eso lo digo porque tú mencionas algo muy interesante que me gustó mucho, que es, a final de cuentas, también esto de correr no solamente es un acto de cuidarse, es un acto también político, en el sentido de que también se relaciona con incluso la creación de ciudadanía o con el mismo proceso civilizatorio. Mencionas justamente el concepto de ciudadanía, y pues justamente el concepto de ciudadanía es muy importante en términos espaciales, ¿no? O sea, uno es ciudadano también porque recorre la ciudad, porque, bueno, no es que recorra la ciudad, porque recorre una ciudad que está hecha justamente para hacerte como ciudadano, ¿no? O sea, la ciudad es un dispositivo sumamente cuidadoso, planeado, o sea, existe una disciplina para hacerlo, el urbanismo. Entonces me preguntaba hasta qué punto no hay un rol también, digamos, como de estas infraestructuras urbanas que hacen posible también el desarrollo de este tipo de prácticas, ¿no? Además, por supuesto, del consumismo, ¿no? O sea, también es cierto, pues, que las marcas, como nos enseñaste en el video, juegan un papel muy importante, ¿no? Entonces, tal vez habría también que pensar cómo es que en determinado momento de la historia del capitalismo, porque definitivamente no se corre igual hoy que en 1940, hoy ya que están las marcas, que están Nike y todo eso, pues cambia muchísimo la cosa, ¿no? Hay una cuestión ahí de mercado también, y una cuestión de, yo diría hasta como, bueno, pueden ser de ambas cosas. Tú dices, tú decías que en tu tesis mencionas como que sí hay una cuestión de clase, ¿no? Es diferente como incluso el concepto de runner con el de corredor simplemente. Hay una cuestión de clase ahí muy importante. Pero no sé, hay una cosa que a mí me parece sumamente interesante, que yo me olvido porque a mí también me gusta correr, pero está este asunto, igual tiene que ver con Pierre Bourdieu, de cómo uno se pone marcas, ¿no? O sea, uno corre con playeras de Nike o con shorts de Adidas y realmente uno no sabe qué está haciendo, ¿no? Le estás haciendo publicidad a una marca y, pues, bueno, es muy interesante, ¿no? Bueno, igual sobre eso me parece que hay una cuestión bastante interesante que tiene que ver. A ver, lo que acabo de decir no quiere decir que lo hayas ignorado en tu tesis, solo me llama mucho la atención que las condiciones histórico-materiales que un historiador se le haría muy importante están presentes en tu tesis, ¿no? Y otra cosa que me gustó mucho fue tu problematización del tiempo. Yo al inicio, cuando leí solamente tu introducción, me surgieron muchas preguntas, ¿no? Es muy, muy interesante esto que dices de cómo muchos corredores piensan el tiempo como algo que se tiene que hacer a futuro, ¿no? O sea, como que está esta medio teleología no cristiana, pero está esta idea de que hay un progreso y yo al correr hago este progreso. Y me preguntaba, antes de leer tu tesis, si esto no tendría que ver también con estructuras históricas ya muy viejas, ¿no? Porque en historia hablamos, por ejemplo, de cómo el tiempo es también un constructo social y es una cuestión no menor. O sea, por ejemplo, toda la teoría moderna del Estado, Hobbes, Schmitt, Locke, etcétera, que hablan sobre la secularización o sobre la separación entre la iglesia y el Estado, a partir de como que todo eso que dicen, ha surgido un debate respecto a si el tiempo que tenemos nosotros los modernos no es realmente una herencia de los cristianos, por ejemplo, ¿no? Porque el tiempo cristiano piensa, el tiempo, pues sí, teológicamente hay un inicio de los tiempos y va a haber un fin de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no se mezclan estas nociones quizá muy antiguas, quizá muy en el fondo, quizá hasta a nivel inconsciente de nuestras ideas sociales? Pero realmente creo que sí están operando ahí, ¿no? O sea, en esta idea de ser un deportista para ser mejor persona, para progresar y todo, realmente hay una idea, pues yo diría que hasta cierto punto cristiana, ¿no? Hay una idea de progreso y de todo eso, pero después en tu tesis vi que sí la trabajas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Sigo como en esta línea de que hay muchos puntos en común. Ahora,
Tengo dos preguntas que sí tendrían que ver un poco más con, pues, con dudas legítimas que tengo respecto a dos disciplinas que sí son distintas más allá de nuestros puntos en común. La primera es respecto a la confiabilidad de las fuentes y a la agencia de las mismas. Y la uno porque en historia, bueno, la historia pues también ha tenido diversas revoluciones epistemológicas en los últimos años incluso. La más fuerte, yo diría, creo que sucedió después de esta cuestión del giro lingüístico y de la deconstrucción y del postestructuralismo. En realidad empezó hace 50 años, pero yo creo que sigue todavía estando presente. Y entre otras cosas, los historiadores hemos, creo yo, bueno, no sé si hablo por todos, pero creo que hemos abandonado la idea de que el documento o el archivo nos dice la verdad, ¿no? Más bien el archivo y el documento están ya contaminados, por decirlo de alguna forma, de ideologías políticas, ¿no? Es decir, si uno va a un archivo, en el Archivo General de la Nación de la Nueva España, y encuentra, por ejemplo, y tratas de buscar, por ejemplo, disidencias queer, que sí las hay, ¿no? O sea, como, o experiencias de personas de la comunidad LGBT, en realidad no las vas a encontrar puras como tal, vas a encontrar cómo son enunciadas de acuerdo al poder que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, es muy difícil acceder realmente a lo que ellos querían decir porque está atravesado por una serie de cuestiones institucionales, políticas, por una serie del poder, etcétera. Entonces, en ese caso, yo te quería preguntar si la descripción etnográfica o la autoetnografía que tú haces no corren el mismo peligro, digamos, ¿no? O, en todo caso, pueden ser distintas, ¿no? Digo, es una duda legítima. Tal vez la etnografía nos diga cosas que el archivo escrito no nos diga, ¿no? Tal vez sí exista como un grado de agencia ahí que en los archivos o en los documentos escritos no podamos tener. Quizá ahí puede haber ya una diferencia, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar, ya nomás es otra pregunta, es respecto a en qué momento ustedes como antropólogos sitúan el cuerpo, digamos, como una tradición antropológica. Y lo digo porque en historia, justamente de eso trata mi tesis de doctorado, en historia lo que yo trato de hacer es justamente ver en qué momento y a través de qué condiciones, a nivel de pensamiento, es decir, condiciones epistemológicas, fue que el cuerpo se introdujo a la disciplina, ¿no? Entonces, mi hipótesis todavía no está acabada, voy a la mitad del doctorado, pero más o menos sugiere que tuvo mucho que ver el postestructuralismo, justamente porque pues, el postestructuralismo y Foucault, ¿no? Foucault lo que hace es desnaturalizar, por decirlo de alguna forma, la noción de sujeto, ¿no? Lo que a Foucault le interesa es que el sujeto es producido, ¿no? El enfermo es producido, el loco es producido, el enfermo sexual es producido, ¿no? Entonces, lo que hace Foucault en los 70s, pues es justamente dar cuenta que procesos que suceden en el cuerpo realmente son producidos por determinados poderes. Pero eso a su vez fue parte gracias a las descentralizaciones que surgieron con el postestructuralismo, ¿no? Digamos, con la crisis del sujeto, con la deconstrucción, etcétera. Entonces, yo quería preguntar, tú que eres antropóloga, más o menos si sitúan igual esta cuestión del cuerpo o si hay otra tradición. Donde ustedes se sitúen como, digamos, como el inicio de la interacción entre cuerpo y antropología, ¿no? Y pues hasta ahorita esos son mis comentarios. Muy bien, muchísimas gracias. Alejandra, no sé si quieres como tomar la palabra, luego daremos otros espacios, pero adelante. Ah, pues sí, por favor, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por la lectura y escucha súper atenta. En verdad, te agradezco porque pues está increíble poder dialogar sobre el trabajo, ¿no? Entonces, eso lo agradezco muchísimo. Pues bueno, tengo un montón de notas aquí, espero que no se me haya ido ninguna y voy a ir una por una, así como las fuiste planteando, en orden cronológico, tiempo lineal, porque mi tiempo es, la construcción de mi tiempo es bastante occidental. Sobre esta aseveración que retomas del cuerpo como algo que no es ahistórico. Pues por supuesto que estoy de acuerdo y solo para ahondar de lo que hago en la tesis es presentar una definición, se podría decir, del cuerpo como una estructura simbólica
que no es, no es mía, es de José Carlos Aguado, un investigador de la ENA, del INA. Entonces, pues propone pensarlo de esta forma, esto es que, pues evidentemente tiene que ver, sí, con lo fisiológico, pero también con procesos de simbolización, con procesos de experiencia, etcétera, ¿no? Entonces lo define como esta forma y de este modo también fortalece la conceptualización con la categoría de imagen corporal, que justo apunta a pues ahora no solo centrarse en lo, en la simbolización, sino en toda la experiencia. Sería cómo construimos en el día a día, a través de diferentes procesos biopsicosociales, el cuerpo, ¿no? Entonces, pues por supuesto que retomo de varios autores, ya tú mencionaste a David Le Breton, ¿no? Me parece que es uno de los primeros que lo piensa como, pues incluso como un requisito para la individualidad, ¿no? Pero bueno, yo quería apuntar sobre eso, ¿no? Como, por supuesto que lo retomo y me agrada que lo tengamos en común. Por supuesto que digo que el correr no es una actividad natural, digo, es el supuesto, es una actividad humana y como tal es simbolizada, ¿no? Parto de la idea muy general de Marcel Mauss de pensar las técnicas corporales y pues por supuesto a partir de ahí trato de desentrañar pues diferentes racismos, biologicismos, ¿no? Ahí, pues si vas por ahí, por esa crítica, te recomiendo a Yoronki Oyewumi, una antropóloga nigeriana que apunta en Occidente, dice lo que ha habido es un raciocinio corporal, ¿no? Dice, aparentemente el cuerpo no ha estado en las ciencias sociales o humanistas, dice, pero sí, sí ha estado ahí siempre y donde hay estudios sobre la clase, pues por supuesto que subyace una representación del cuerpo otro, ¿no? De los cuerpos afrodescendientes o cuerpos diferentes o cómo construimos la otredad, ¿no? Y como parte de este raciocinio corporal, dice lo que argumenta es como desde los pensamientos o pensadores políticos tradicionales occidentales, pues hablaban de un cuerpo político, ¿no? Justificaban quién tenía derecho a mandar, que era la cabeza, los súbditos o personas subordinadas eran otra parte del cuerpo, las ciudades se construían a partir de una imagen corporal, ¿no? Ahí CNET te puede dar algunas claves, ¿no? De cómo se construye en las ciudades como el libre tránsito y al mismo tiempo se descubre la sangre, ¿no? Cómo actúa, entonces, pues por supuesto, ¿no? Ahora mencionaste esto de los cuerpos de los hombres y de las mujeres, ¿no? Como yo lo planteo como cuerpos imaginados. Yo, retomando lo que dices y como para seguir ese hilo, diría, esos cuerpos imaginados, esto que tú platicas de Thomas Laqueur, ¿no? Cómo nos describe cómo antes los cuerpos de lo que pensamos como hombres y mujeres no eran como totalmente distintos, ¿no? No eran así opuestos como lo es hoy en Occidente. Diría, bueno, lo que sucede hoy es que continuamos construyendo esos cuerpos a partir de discursos cientificistas o científicos, no sé cómo denominarlos, ¿no? Eso, por ejemplo, hay una creación de la diferencia sexual, ¿no? A partir de diferentes disciplinas, ¿no? Que tratan de sustentar la idea de dos sexos opuestos a partir de pensar agregados ahí, pues, gónadas opuestas, composiciones cromosomáticas opuestas, etcétera, ¿no? Y pues por supuesto que es... pues sí, ayudan a esta, o más bien contribuyen a estos cuerpos imaginados desde estos saberes disciplinados, ¿no? Entonces, y que redundan en biologicismos sumamente graves, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí podría agregar eso. Luego hablaste sobre los procesos materiales, déjame decirte que le diste justo en el clavo al que también le han dado otras personas, mi examen, y sí, es como, es una carencia que tiene ahí, no pongo la atención necesaria, aunque está de alguna forma, yo pensaría que está, o yo pensaba que estaba en la descripción autoetnográfica, ¿no? El recorrido que hago del ultramaratón, trato de mezclar la experiencia de correr un maratón, lo narro ahí kilómetro por kilómetro, y voy diciendo, en este kilómetro que paso por el sope,
por ahí les platico una pista, Chapultepec, en este momento no recuerdo qué sección, se llamó así porque ahí corrió un sujeto, que le decían así, y se la construyó el presidente Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, lo que estoy apuntando es como los procesos históricos o los procesos que yo pensaría como materiales que permiten la creación de una ciudad en tales condiciones, pero que se debió a que un sujeto tuvo un desempeño extraordinario en la carrera, obtuvo unas medallas olímpicas, ¿no? Es decir, no desarticular los procesos materiales de lo individual. Esa era la apuesta, y en esa apuesta tal vez, bueno, tal vez se desdibujaron por lo que miro, ¿no? Por los apuntes, pero digamos ahí, ¿no? Yo creo que retomo tu idea para justo escribir esto más concretamente y darle su propio espacio en algún artículo o en algún otro lugar, ¿no? Digamos, tratando de rescatar o de salvar eso, te podría mencionar justo la industria deportiva, por ahí menciono la creación de la transformación de los gimnasios, también por eso recupero la creación de la carrera del Día del Padre, cómo se transforma de una carrera hecha por un conjunto de varones, de hombres, ¿no? Que les gusta correr y que quienes apoyaban eran las mujeres, ellas hacían bolsitas con agua y tal, ¿no? Y que después llega el grupo Martí, ¿no? Y transforma toda esa carrera, transforma también la producción de gimnasios. Entonces, pues también ahí están otros grupos materiales, ¿no? Sí, en una visión muy marxista hay una contradicción de clases ahí, ¿no? Y no clases solamente como el aspecto económico, sino también posicionamiento ante el mundo, ¿no? Porque estos corredores también pues gozan de una situación privilegiada y aún así es una clase social diferente, ¿no? Entonces podría pensar ahí, por supuesto, el gran proceso material que posibilita esto es la misma construcción del tiempo libre, ¿no? Que es uno de los hitos, y vaya, y que para el caso de México, pues también tengo que anotarlo, es bastante complicado, ¿no? Es correr o hacer una actividad lúdica para muchos, muchas de nosotras, es un logro, ¿no? Para los varones de ciertas clases, y luego, si se piensa en la condición de género, que destinamos mucho más tiempo a los cuidados, bueno, se vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces también podría señalar esos procesos materiales. Diría, no son procesos materiales que lo posibilitan, sino procesos materiales a pesar de los que se corre, ¿no? Se logra correr, ¿no? Y bueno, y definitivamente la construcción de las ciudades me hubiera permitido esto, ahondar en esto. Fíjate que voy a repetir la respuesta que daba en aquel entonces, que es que me enfoqué en el tiempo y creo que si me hubiera enfocado en la construcción del espacio mucho más o le hubiera dado mucho más cabida, hubiera estado presente de manera más evidente todos estos procesos materiales que tienen que ver también con desigualdades, porque la Ciudad de México pues está sumamente amurallada, ¿no? O sea, está construida en clases, ¿no? El sur implica algo, el norte implica algo, el oriente algo, ¿no? Dice, pues por algo tiene sentido esta frase de la vida común, ¿no? Exprésate y me estás comunicando tu código postal incluso, ¿no? O dime el precio de la fruta, a qué precio compras el mandado y estás diciendo el código postal, ¿no? Entonces, pues claro que esto me hubiera permitido mirar más esto. Trato de hacerlo narrando que correr en el centro es una experiencia privilegiada, que no siempre es accesible para muchos, pero bueno, yo diría que ahí está y retomo, por supuesto, esta observación y la guardo para escribir al respecto. Y pues bueno, esto tiene, señalabas también esto que implica correr con marcas, ¿no? Que les estamos haciendo publicidad, ¿no? Definitivamente la respuesta inmediata sería como todo lo que implica el estatus, prestigio, etcétera, pero también pues es lo que está a la mano, ¿no? O sea, es tan avasallador que otras cosas
puedes conseguir rápido, ¿no? Si bien tienes que tener cierto capital para poder comprar estas marcas, pero también tienes que tener cierto tiempo para poder elegir, ¿no? O ciertos recursos simbólicos para poder comprar en línea, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues diría, además de esto, se mezclan otros procesos, ¿no? Y apuntabas como una mezcla de representaciones muy antiguas, no recuerdo cómo lo nombraste, si representaciones, no usaste esta palabra, ¿no? Como que Tradición. mencionaste ahí. No me acuerdo. ¿No te acuerdas, Eduardo? Ah, ya, o sea, de que en la antropología, como cuáles sean como sus antecedentes, por ejemplo, o si hay como una tradición ya antropológica bien establecida que estudie el cuerpo, ¿no? No, en eso todavía no llego a las dudas. Ah. No, que te remitías a la, que incluso podrías pensar que la carrera se remite a la teleología cristiana. Ah, ya, sí. Decías, hay una mezcla de representaciones muy antiguas, no lo denominaste representaciones, yo lo noté así como esto, como representaciones, pero bueno, yo diría que sí. Mientras leía para la escritura a Benedict Anderson, tengo muy presente la equiparación dice, el diario es una de las cosas que posibilita la creación de comunidades imaginadas, ¿no? Porque además de permitir esa desarticulación entre tiempo y espacio, además salen todos los individuos por su periódico, ¿no? Se crea una simultaneidad, todo mundo puede leer lo mismo, ¿no? Además, en un mismo horario, en la mañana, y yo decía, claro, como antiguamente las oraciones, como la carrera, las carreras, algo que no menciono es que tienen unos horarios muy mañaneros, o sea, hay que levantarse muy temprano para correr. Por ejemplo, hay un lugar que se llama La Pila, a las 7. Tienes que llegar a correr, ya más tarde es horario de los ciclistas y te pueden ahí atropellar, ¿no? Entonces, sí, o sea, pienso que desde las prácticas, como en estas de los horarios, hasta como una búsqueda de este desarrollo, fíjate que algo que también encontré o tuve que matizar en la tesis es que al principio planteaba el cuerpo ascético moderno. Y sin embargo me encontré con expresiones, bueno, ojo, el ascetismo moderno es dejar de hacer o control o autocontrol para producir, ¿no? Y un ascetismo cristiano sería únicamente dejar de hacer como una apuesta a un desarrollo espiritual, ¿no? Y sin embargo esto sí me lo encuentro en la carrera, no de manera prioritaria, pero sí está presente, ¿no? Entonces, pues por supuesto que hay estas representaciones o estas ideas mucho más antiguas que vedadas, ¿no? ¿No? Sí, eso, vedadas de pronto. Y finalmente, pues ya con las preguntas, la confiabilidad de las fuentes, pues justamente la apuesta de la antropología es la descripción densa, ¿no? Que implica las diferentes interpretaciones, recurrir a los diferentes actores de cómo, qué es lo que dicen, no sé, por ejemplo, para la carrera del padre, a mí me hubiera servido tener una entrevista con Alejandro Martí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para hacer una descripción densa completa, si ese hubiera sido el foco, ¿no? Yo parto de los presupuestos de Donna Haraway, ¿no? Sobre el conocimiento situado, digamos. No voy a alcanzar una objetividad total, ¿no? Por supuesto que abrevo de los feminismos, ¿no? Eso no existe, no es posible, y quién sabe si es deseable además, ¿no? Porque sería una totalización. Entonces, lo que yo tengo que decir es desde dónde estoy posicionada, desde dónde recupero esos relatos, cuáles son las posiciones de esos sujetos sociales que están relatando, ¿no? Y también, pues, jugar con las diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, yo lo pienso en el caso
de la historia, lamentablemente mis conocimientos y mis acercamientos a la historia son más bien limitados. La primera que se me viene a la mente y casi casi como única sería Silvia Federici cuando escribe El Calibán y la Bruja, y diría, claro, ella se va a los registros, pero se va a registros, a diferentes registros, ¿no? No nada más de lo que dijeron los sujetos que condenaban a las brujas, sino también de ciertas expresiones de las mujeres, ¿no? Entonces yo diría, pues sería intentar ese paralelismo, ¿no? O buscar diferentes fuentes y buscar hacer una descripción densa a partir de diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, pues yo diría por ahí, el riesgo, por supuesto, es que hacemos conocimiento situado, ¿no? Y yo diría, dejemos esta objetividad neutral que no existe, además, ¿no? Y que se ha cometido muchos, por ejemplo, biologicismos a partir de esta idea, ¿no? Y finalmente, si hay como un momento en la antropología, no diría que hay un momento tan evidente como en otras, como en la sociología, por ejemplo, o yo diría que a lo mejor pensaría los estudios que motivaron bastante o impulsaron los estudios sobre la corporalidad, pues son los estudios feministas, pero también diría que la antropología en realidad desde muy principio se ocupó del cuerpo, puesto que enfrentarse con el otro era evidenciar que el cuerpo no es un universal, ¿no? Que el cuerpo, sí, no es solo una realidad biológica. Y cuando mencionaba el cuerpo como un fetiche, ¿no? Que recupero la propuesta de Baudrillard, en mi tesis lo pongo como un opuesto a los estudios que hace Lenard, que es en Nueva Caledonia, en Oceanía. Por ahí hace trabajo de campo en 1920, más o menos, del 20 al 40. Y él estudia la concepción de la persona, o una constitución de persona, diferente evidentemente de la de Occidente, y de lo que se da cuenta es que no está la noción del cuerpo como en Occidente, ¿no? Y por ahí recupero la misma anécdota que recupera Le Breton, que dice, bueno, ¿cuál es el mayor aporte de Occidente y el cristianismo a tu cultura? Le pregunta a un anciano, le dice, pues, es el cuerpo, ¿no? Ustedes nos aportaron el cuerpo. Entonces, pues, diría que es bastante antiguo, no hay como un surgimiento, un paradigma, ¿no? Un giro exactamente corporal, pero, y aún así hablaría del giro corporal en diferentes disciplinas, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué tiene que ver con el proceso que tú ya mencionaste, con esos estudios postestructuralistas y los estudios feministas y que en realidad lo que hay en común ahí es que hay una crítica a la modernidad, hay una crítica a una objetividad, ¿no? Como para ligar con tu primera pregunta, ¿no? Surgen en el mismo momento en que hay una crítica radical a cómo se venía haciendo ciencia, que es una forma totalizadora, ¿no? Entonces, pues yo cerraría con esto. Para responder a tus comentarios. Muchísimas gracias, Alejandra. Creo que no sé si hay otros comentarios aquí de los otros compañeros del doctorado o también si alguien en el público. Estamos aprovechando mucho, Alejandra, ahorita la participación y bueno, no sé si ustedes. Sí. Perfecto, Alejandro. Para que te vean. Gracias. Hola, Alejandra, solo una duda, bueno, no sé si curiosidad. Hay una parte muy específica, muy pequeñita en el texto, en el de tu introducción, donde hablas sobre la muerte y la vejez como inconvenientes, ¿no? Para estos cuerpos que se construyen a través del running. Y mi duda específica, porque creo que lo tratas un poco en la construcción, no solamente de tu argumento, sino que también en la propia construcción de estos cuerpos, como elementos ahí que significan, simbolizan, etc. Pero no sé si tú alcanzaste a observar en tu investigación, en tu trabajo etnográfico, cómo se enfrenta
cuando aparece, porque inevitablemente en algún momento aparece, tanto la muerte como la vejez. Imagino, y de ahí surge un poco la pregunta, que hay algún mecanismo de significación, así como se significa el cuerpo sexuado y etcétera, hay algún mecanismo de significación sobre esa muerte en contraposición, por ejemplo, digo, es mi intuición, con la forma en cómo es significada también la muerte en esos que llaman deportes de riesgo, pondría es mortal, ¿no? En la que pues la muerte significa de una manera muy específica, casi como un destino y una forma de glorificación de la actividad. Entonces, solamente es esa idea. No sé si por ahí alcanzaste quizá a ver un poco justamente estos procedimientos para enfrentar la muerte y la vejez dentro de la comunidad Ronic. Y pues nada más, felicidades por la investigación, es tremendamente interesante y creo que es muy, desde ya es importante y referente para otros estudios, particularmente sobre el. Gracias, Alejandro. La verdad es que es muy buena pregunta, me pusiste a pensar. Creo que no tenemos recursos simbólicos muy estructurados para enfrentarla. Pienso que sobre todo, bueno, yo hice el trabajo de campo en medio de la pandemia, entonces también fue complicado, ¿no? Porque tuve que hacer muchas entrevistas por Zoom, ¿no? Separaron las carreras en algún momento. Había carreras, pero de forma digital, ¿no? O sea, como desarticulados, no se conectaban desde sus aplicaciones y cada quien corría desde su lugar, ¿no? Entonces, particularmente nos costó. Recuerdo a mi equipo que, pues, en realidad hicimos una reunión por Zoom para repensar la temporada, los entrenamientos y pues en realidad se convirtió en una suerte de decir cómo nos sentíamos, ¿no? Y redundar, o más bien profundizar en las creencias de qué nos ayudaría a enfrentar esta situación, ¿no? En comer bien, hacer nuestros ejercicios y tal, ¿no? Más bien había una profundización de estos cuerpos, ¿no? Pienso también cuando finalmente se paró el confinamiento y una de las primeras carreras que presencié, que fue el medio maratón del 2022, si no mal recuerdo, ¿no? Había una suerte de simbolizaciones de corre por quienes ya no están, ¿no? Entonces, en realidad sigue siendo una fatalidad, ¿no? Era, pues claro, es algo inevitable. Pero pues vamos a disfrutar de este momento de correr mientras se pueda y sigue siendo un inconveniente, ¿no? Ahora, el único recurso que me parece que podría servir para enfrentar sería el del cuerpo competitivo. Hacia el final de la investigación me encontré con la frase del best personal, ¿no? Dar lo mejor de ti. Y encontré un discurso, bueno, más bien presencié un discurso de un maratonista, él iba a correr solo el maratón, y pronunció ese discurso diciendo diciendo su mejor marca, que había cuando había tenido, no sé, veintitantos años, no recuerdo, pero que ya estaba lejos de eso, ¿no? Y que decía, pero no estoy lejos porque todo el día puedo dar mi best personal, ¿no? Entonces sería como el único recurso simbólico que me parecería que podría responder eso, ¿no? Como de, pues dale, o sea, hacemos con lo mejor que tenemos el día de hoy, ¿no? Este cuerpo, digo, este tiempo lineal que inevitablemente lleva al envejecimiento y que pues hoy mientras se pueda hacer resplandeciente, pues seguimos, ¿no? Entonces sería eso como lo más cercano, pero voy a pensar si tenemos otros recursos para enfrentar la muerte. Gracias. Igual para aprovechar el Día de Muertos, ¿no? Claro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay otros comentarios, preguntas. No, Ok, no sé si. perfecto. No sé si en línea también.
Pues agradecerte muchísimo a Andrea. Sí. Adelante, si quieres participar, puedes abrir tu micrófono, Andrea. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Hola, Alejandra, muchas gracias por tu presentación, estuvo súper interesante. Yo quería preguntarte, así como nos platicaste que el Browning y los cuerpos imaginados tienen como significados y encarnaciones múltiples, pensando en el proceso de producción de estos cuerpos y entendiendo el Browning como un proyecto para algo más, como, sí, como un proyecto, quería preguntarte si para ti hay un, ¿cuál es el punto medio entre correr como un ejercicio de agencia y empoderamiento, poniéndolo en términos muy como del feminismo liberal y como este pinkwashing del discurso de, pues sí, como de justo de fortaleza y de, sí, como de estas campañas que vimos como de Adidas y que hay de Nike y así? ¿Qué hay, o sea, si hay algo entre eso, entre ese como, como, ¿cómo se dice? Como publicidad así muy, muy de empoderamiento y fortaleza como girl power y esto, y el correr como práctica disciplinaria que se impone como parte de un régimen de salud y de belleza, pensándolo más en el sentido de las tecnologías del yo que nos platicabas. Entonces, me interesa saber cuál es para ti el cómo dialogan estas, cómo están vinculadas estos dos puntos, y si encontraste como alguna tensión en las personas que entrevistaste o en las redes sociales que revisaste para tu tesis. Y ya, nada más. Gracias. Súper, Andrea, muchas gracias. Primero, esta última parte que enuncias como tecnología del yo, más bien tecnología del yo lo ubicaría en la primera parte del binomio que planteas, ¿no? Que me preguntas por un punto intermedio, y más bien en esta segunda parte de los cuerpos regulados, más bien le denominaría tecnologías de género, ¿no? Como todos estos procesos de disciplinamiento para los cuerpos femeninos, que estar súper delgados, ¿no? Estéticos, que no envejezcan y tal, ¿no? Entonces yo ubicaría, digamos, construiría de esa forma ese binomio, ¿no? Y ahora, un punto medio, pues por supuesto que no lo tengo, porque yo misma estuve oscilando en mi sentir hacia esos dos procesos, ¿no? Lo que sí puedo decir es que cada uno tiene sus particularidades y que a cada uno encontré diferentes expresiones ambivalentes y que rescato mucho. Una de mis relatos, pues no sé si sea válido decirlo, favoritos en mis entrevistas, fue el que le hice a una corredora de veintitantos años, no es cierto, treinta y tantos, la más joven, se llama Pamela, y ella relataba que pues correr le ayudó en un proceso de, así lo decía, de dejar de consumir sustancias tóxicas muy fuertes, ¿no? Entonces, le permitió un proceso de disciplinamiento, ¿no? Pero también de igual forma de agencia, ¿no? Sobre su vida. Dice, yo, o sea, equiparo ahora mi vida con correr y digo, no, o sea, ya llegué hasta acá, ya pasé tantos días sin consumir, me voy a seguir cuidando, voy a seguir yendo al tianguis por mis alimentos y tal, ¿no? Entonces, pues por supuesto que están todas estas experiencias, por eso lo planteo los cuerpos de las, en este caso de las mujeres, como mosaicos de representaciones que son contradictorias, ¿no? Que por un lado está estos cuerpos regulados, pero también implica fuertemente agencia, ¿no? Mi primer sentir sobre esto fue, claro, la carrera permite agencia, ¿no? O sea, para mí era como, desde la experiencia, desde escuchar a ciertas mujeres, pues por supuesto que les permite agencia, les ha permitido salir también de historias de violencia, ¿no? O sea, todo, sí, las ha acompañado la carrera en este proceso, pero definitivamente, pues de pronto surge la parte crítica, ¿no? Todo esto lo que implica el consumo, etcétera. Y yo al mismo tiempo me contestaba como, bueno, a ver, ¿yo por qué doy por sentado correr? ¿No? O sea, mis antecesoras no tenían
no tenían esa posibilidad, ¿no? Hasta cierto momento, las carreras de más de 800 metros para las mujeres no estaban permitidas, ¿no? Alguien, esta corredora que les relato, ¿no? Catherine Switzer, que corrió el maratón, ¿no? Después ahí promocionó las carreras a partir de, o de la mano con la empresa de cosméticos Avon, pero al mismo tiempo digo, bueno, hoy día yo puedo correr un maratón, ¿no? Y qué gusto poder hacerlo, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, pues un punto medio, no sabría cómo construirlo. Lo que yo diría desde la experiencia, más bien sería como correr, sí, no, por cuando me cause placer, ¿no? Porque a veces causa culpa si lo dejas de hacer, ¿no? Entonces, porque también esto existe, es una constante entre corredores y yo creo que en otros deportes también existe, no en todos. Pero bueno, entonces, pues digo, yo buscaría ahí un punto medio. Definitivamente no es una respuesta cabal, Andrea, lo siento, pero yo me plantearía de ese modo, ¿no? Como mirar las experiencias de cada mujer en diferentes situaciones sociales, ¿no? Alguien me comentaba en la imagen que puse del tacón y el tenis, ¿no? Por un lado, decía, bueno, pues es que hay mujeres para quienes quitarse los tacones implica un proceso liberador, hay otras para las que no, ¿no? Entonces, esta pregunta tendría que responderse desde los diferentes lugares de cada quien, ¿no? Lo que él implica, clase, etnia, posición, no sé, cualquiera, ¿no? También, no sé, pienso en el lugar que habitan en México, es muy diferente el norte que el centro y que el sur, ¿no? Entonces, pues, bueno, Andrea, espero haberte ayudado por lo menos a reflexionar en busca de ese punto medio. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que, bueno, ya fueron bastantes preguntas. Te agradecemos muchísimo la disponibilidad, toda la posibilidad de dialogar también aquí con estudiantes que de hecho trabajan a partir de este concepto del cuerpo. Y bueno, muy contentos de que hayas podido aceptar la invitación. Te mandamos, bueno, ahorita mismo te voy a mandar también la constancia y bueno, no sé si quieren despedirse. Pues nada más volverte a agradecer a Alejandra por aceptar esto. Creo que estuvo bastante bien, fue muy productivo para todos y no hay que perder el contacto para ver qué hacemos. Sí, me parece muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Muy bien. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron. La grabación no pudimos hacerla como en vivo, pero la vamos a subir a Facebook del Departamento de Historia de la Ibero. Ahí va a estar. Y... Ah, ok. Muy ok. Bien. ¿Me pueden mandar el link? Por supuesto. Mañana la que se descarga, te lo voy a mandar por correo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Nada. Hasta luego, que estén bien. Bye, cuídate.